Mande, mi amor. Hola, chicos. Muy hermosísima noche. Bienvenidos. Espérame. Bienvenidos una vez más a este su bellísimo canal. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Siéntanse bienvenidos. El día de hoy, chicos, es día miércoles. Todo esto que les voy a enseñar, chicos, se compró el día de hoy, día miércoles. Tenga presente que el centro pues prácticamente va a estar abierto de hasta el día jueves. Mirita quiere saludar, miren, bien apagada. Diles hola. ¡Diles hola! Dile, ya estoy aquí dándoles lata con mi mamita. Mira, bebé, ¿ya viste? ¿Ya viste dónde ves? Y bueno, chicos, esto que van a ver pues son juguetitos, se los quiero enseñar porque son de tiendas diferentes, Ateca Toys, estos juguetes. Y creo que ahorita ya se viene la temporada de mis clientes referente al juguete. Entonces les voy a ir enseñando poco a poco lo que yo compré. Hay un proveedor, bueno, no olviden por favor antes de seguir viendo el video suscribirse, compartir nuestro contenido y regalarnos un like, por favor. Hay un proveedor que está en la calle de... Es el segundo callejón de Girón, chicos, y lo que es Bolivia, la mera esquinita. Si puedo, aquí les dejo el screenshot. De hecho, ahora sí que está, está Bolivia y Girón. En la mera esquina de esa está un proveedor de juguete original. Y ese proveedor pues también tiene buenos precios y me he dado cuenta que ahí encuentro juguetes que quizás en otro... Ahí tienen estos bebés Bellis que me gustaron mucho. Estos están bien bonitos, a mi mamá y a mí nos gustaron mucho. Es un bebé Bellis como el de Belita que les enseñé grande. De hecho, ella tiene este bebé Bellis en grandote. Y este viene con su carrito, con su mamilita. Y bien, aquí atrás trae como para meterle cositas. Este está bien, pero bien bonito. Ese tuvo un costo de 140 pesos la pieza. La verdad es que está súper bello. Y la verdad me gustó mucho, mucho, mucho. Este es, de hecho, es versión nueva. Yo no lo había visto nunca y efectivamente es modelo nuevo. Está súper hermoso. Si de verdad pueden llevarlo, llévenselo. Me costó 140. Y de ahí también compré esta Kindy Kids que me gustó mucho. Tienen esta y una que es un poquito más morenita, que es como apiñonadita. Pero el color de su vestido es morado y la verdad está preciosa. Si no me equivoco, chicos, estas están en $2.30 o $2.40, ¿vale? El ojo es de cristal, la verdad a mí se me hizo preciosa. Esta es como una unicornio, es esta que están viendo aquí. Pero la lila, chicos, la que les digo, la morenita, está preciosa su vestido. Tiene unas mariposas aquí en el cabellito, preciosas. Y trae zapatitos, trae vestido. Estos son originales, recuerden, vean el peinadazo, súper bonito. Estos dos me gustaron de ahí. Tienen juguetes muy padres, entonces vayan. Ahora, del proveedor de Mati Toys, del que les he estado sacando todo el juguete original de ahí de Girón también. Recuerden que cada que hablo de un proveedor, aquí les va a aparecer la dirección en pantalla. Estos siguientes dos productos son de Mati Toys. Ya les enseñé de ese proveedor mucho juguete original. De hecho, en un anterior video a este, se subió puro juguete original. Y de ahí compré este carrito de mandados, que es también de la versión de las Kindy Kids. Este está precioso, me costó 170 pesos la pieza en mayoreo, ¿vale? Recuerden que son precios de mayoreo. Pero miren, este se le mueven aquí las orejitas, está muy padre, me parece que camina bien. Vean qué bonito, dice perfecto para tus Kindy Kids, incluye dos shopping exclusivos. Y aquí vienen estos son los shopping, ¿vale? Creo que adentro trae más sorpresas, pero en sí el puro carrito está precioso. Es de un plástico súper hermoso de conejito. 160, la verdad, está muy, muy buen precio. Y miren, son efectivamente estos carritos para estas muñecas, las Kindy Kids. Entonces pueden llevarse, no sé, una o dos muñequitas y dos carritos. Harían perfecto el juego. ¿Qué pasó? Tú te desesperas con los bebés. Se desespera con los bebés. Los quiere, no sé qué les quiere hacer. Los quiere peinar, los agarra del pelo. Y también de Mati Toys compré estas que me parece que no se las había enseñado. Estas son de las LOL Remix. Estas tuvieron, creo que tienen un costo de 60 o 65 pesos en precio mayoreo. Yo veo que estas se las llevan mucho las personas. Están muy bien y son de las Remix. Están a muy buen precio por si quieren conseguir estas dos. Se me olvidó decirles del proveedor del primero, donde venden el bebé Bellis. Tienen ahorita esta. Es la única LOL Remix que tienen.
Vale la vaquerita. Y ahorita está con ellos en 240. Ya les había comentado que el juguete va a empezar a subir de precio. Esta ya se las he enseñado en alguna ocasión. Esta, si la ven, cómprenla. Es bellísima, bellísima la vaquerita. Y está en 240, ¿vale? Esto es un poquito de juguete original que no han visto. Y me voy a seguir con juguete preciosísimo que quiero que vean a continuación. Va, chicos, miren, les voy a enseñar ahora muñequitas del proveedor que se llama Novedades y Juguetes Lucy, si no me equivoco. Ahorita les voy a enseñar el ticket. Este proveedor, chicos, ya nos identifica y yo les agradezco mucho porque gracias a ustedes el proveedor que ya me conoce sabe que nosotros pues somos del canal de Chacharita Azul y que nosotros hemos recomendado sus productos. Yo les agradezco infinitamente porque quizás les podamos grabar al proveedor un video de sus productos. Y ahora entiendo por qué la belleza de su ropita de los bebés y la calidad. Estaba platicando con uno de los muchachos y él me comentaba que su esposa es la costurera. Es por eso que yo siempre los he mandado con ellos, porque difícilmente esta ropita yo la veía en otros lados. O sea, con esta calidad, con esta delicadeza, con esta preciosidad. Entonces, yo les voy a recomendar infinitamente a ese proveedor. De verdad, vayan, visítenlo. Se van a enamorar de sus muñecas y se van a enamorar de la calidad de la ropa y de la delicadeza con que ellos trabajan su producto. Si van, por favor, síganos recomendando. Les agradecemos muchísimo, de verdad, cada recomendación que ustedes hacen de nosotros. Y son Novedades Lucy, ¿vale? Están en el callejón de Girón, casi esquina con Peña y Peña, chicos. O sea, es Peña y Girón, casi esquina, es el local 72. Ya les había comentado que ahí hay dos locales de muñecas. Están ellos y al lado uno más grande. Novedades Lucy es el más chiquito, pero la neta su calidad de muñecas es preciosa. Y les voy a enseñar para que lo vuelvan a ubicar. Recuerden que es este proveedor. Quiero enseñarles los nuevos diseños que está sacando en ropita. Esta salió nueva. Estas tienen un costo de 150. En estas hay de dos precios. Una de 140, que el vestido es un poquito más casual, como floreadito. Y estas que vienen como más formalitas. Y este es uno de los nuevos diseños que están sacando ellos, que está precioso. La verdad, todas las que ustedes vayan a ver les van a gustar. Son muy, muy bonitas. Esta me gustó mucho. Viene con su chamarrita velcro, con su pantalón con vinipiel, sus zapatitos. Y yo les he dicho que se fijen mucho en que ellos les ponen aretes, les ponen aplicaciones de pestañas a sus muñequitas, las peinan bien bonito, o sea, se ve la calidad. Esta está preciosa, ¿verdad? Está muy bonita. Esta me traje y esta fue una de los nuevos. Pero de verdad que ustedes, si van, se van a enamorar de muchos modelos que están sacando. Vean, ellos innovan mucho en su ropa. Siempre están sacando modelos nuevos. Y vean, este también me gustó mucho. Fíjense que este trae su vestidito de Kitty. Ellos me comentaban que estos diseños tardan un poco más en salir porque obviamente pues su esposa de ellos es la costurera. Y pues como toda mamá y ama de casa, pues también tenemos actividades, pero me comentaba que sí llega. Entonces, aunque ustedes no encuentren estos mismos diseños, les juro que todas las que vean les van a gustar. Pero me dio estas para enseñarlas. Muy, muy bonitas. Vean, este es de vestido de Kitty, ¿vale? Traje estos dos diseños. Ahora, ellos trabajan unos bebés suaves que la verdad, si quieren bebecitos, también cómprenlos ahí con ellos. ¿Por qué? Porque igual, la calidad del bebé y la ropita es bien bonita. Miren, estos son los bebés suaves, o los que la llaman como prematuritos. Tienen un costo de 130 con ellos, pero la calidad de la carita. Este es un bebé diferente al que normalmente siempre te trabajan. La verdad, este está bonito, bonito hasta de su carita. Vean a la cara, trae su aplicación de pestañitas. Es de esa material súper suavecito, miren. Que la prenda es suavecito. Y vean su ropita. Les vuelvo a comentar. Les ponen aretes a todos sus bebés. Quiero que chequen la calidad de su ropa. Este es un elefantito. ¿Ya vieron? 130 pesos, la verdad está bien bonita la calidad. Difícilmente lo van a encontrar en esta misma calidad en otros lados. Me traje ese elefante. Me traje este leoncito. Igual los modelos de la ropita igual pueden variar, porque pues ellos siempre, como les comento, están sacando ropita nueva, encuentran modelos nuevos. Miren, este es un leoncito que también está chulísimo. Vean qué bonitos, están preciosos.
me sigo con estos conejos. Esta es una coneja rosa, vean las conejas. Estas son muy vendibles, estas orejitas también están preciosas con sus moñitos aquí. Chéquense nada más la belleza de las caritas. Pato trabaja unos, pero diferente la carita. A mí me encanta esta calidad de bebé. Entonces, pues yo me quedo con este proveedor totalmente. Vean, este es otro. Esta es una conejita, pero como verde agua. Y sus orejitas vienen rellenas de uniceles. Súper, súper bonitas, ¿va? Ahora, también tiene ellos unos bebés bolitas que son con pelo. Estos tuvieron un costo de 70 pesos. También se las den, llévenlas. Me gustan mucho y yo sé que les van a gustar mucho, mucho, mucho. Y déjense las enseño, miren. En este nada más traje dos piezas. Ay, vean las bolitas con pelo. También difícilmente encuentran bolitas con pelo, ¿eh? Vean, son los chiquitos. Igual chéquenle su ropita. Viene con su jumper, su camisetita abajo, su bailarina, su chupón, trae sus aretitos, 70 pesos. Estos están bien bonitos, 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 me gustaron mucho. Mira, mamá, este bebé. Y el otro diseñito que me traje fue este también, que también me gustó mucho. Y si notan, cambian los chupones, cambia el color de su pelito, los peinaditos. La ropita, chicos, de verdad, sientan la calidad de su ropita, están bien bonitas. Estos son de 70 pesos, ¿vale? Estos bebecitos. Y también me traje de ahí estos siguientes que me costaron 60 pesos. Son unos Toby, pero igual, chéquense mis Tobys. Están preciosos, ¿sí o no? Díganme sí o no. Vean qué bonitos diseños. Obviamente en la ropita igual va a haber siempre muchos modelos diferentes. En esta ocasión pues me gustaron este y este. Y igual sus caritas son diferentes. Ya vieron, 60 pesos, la verdad, para la calidad del muñeco y la calidad de su ropa, chicos, la verdad está excelentísimo el precio. Vean qué bonitos diseños, ¿va? Entonces, pues, la verdad les agradezco a quienes han estado recomendándonos ahí con ellos. Vean qué bonitos, de verdad, muchas, muchas gracias. Quizás en algún momento los podamos grabar, ¿verdad? A ellos, porque me comentaban ellos que cómo trabajamos los videos y ya. Explicamos con ellos cómo trabajamos los videos y quizás sacamos un video con ellos. Entonces, pues vayan con el proveedor ese. Ok, chicos, miren, les voy a recomendar, súper, súper recomendar otro proveedor. De hecho, este proveedor hace mucho tiempo yo les también hablaba de ellos. Originalmente este proveedor estaba donde estaba Teddy One. Ellos se llaman Novedades, perdón, no me voy a decir la nota. Juguetes Lux, y si no me equivoco, no. Juguetes y regalos Lucy, sí. Ese proveedor era muy bueno porque tienen mucho termo, mucho vaso, mucho reloj despertador. Se van como por temporadas. Y ahorita en esta temporada tienen mucho juguete. Ellos están ahorita ya en Colombia, número 81, local B.C. en la colonia Centro. Y les voy a enseñar algunas cositas que de ahí compré, porque déjenme decirles que también ellos tienen un excelentísimo precio. Bueno, este pedido se sigue con el otro pedido que ya lleva como 3 videos, creo que grabados, de juguetes. Este es el que me llevé. Este me costó 55 pesos. Todos los precios que les voy a dar igual son de mayoreo. Creo que mayoreo son 6 diferentes de la tienda, ¿eh? 55 pesos este. Van a ver la belleza. Chéquense, viene bien bonito. Este carrito estábamos diciendo a mi esposo y yo que se parece al de Mario Bros. Es un astronauta en carro. Está precioso. Y miren, también es de luz y sonido. Está bonito, 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 bonito. Mira, mamita. Bueno. Me hace como la ñoña. No me vengo. Vean qué bonito estaba. Este es un primer modelo. Está en 55 pesos la pieza. De ahí también compré este, que es... Este también me gustó mucho. Este es un jueguito de cocina. Es un mini chef kitchen. Dice 2 en 1. Está muy bonito. Me costó este 70 pesos. Igual incluye pues la cocinita, vean el hornito, la tostadora, las ollitas, todos los accesorios que traen. Este es muy muy bonito, 70 pesos. Y vean, creo que también es de luz y sonido, por lo que estoy viendo.
porque aquí dice como que enciende, apaga. Este está precioso, está en 70 pesos. De ahí compré esta ranita. Ahí está, no le puse precio. Esta creo que me costó 50 pesos esta ranita. Esta es una sonaja, pero vean, trae una bolita aquí con la que giran. O sea, este es un juguete didáctico para los bebecitos. Este también lleva pilas. Miren, también es de pilas. ¿No le viste? Ah, bueno. Este así lo vamos a dejar, ¿vale? 50 pesos también. Está muy, muy bonito el juguete. Me traje otra versión de astronauta. Solamente de astronauta vi estas dos versiones. Este me costó 60 pesos. Ligeramente 5 pesos más que el otro. Y este viene así. Miren. Este viene en otra especie de carrito. Está muy bonita también. Y vamos a ver este qué hace. Miren. Lo bonito de estos es que estos proyectan, son proyectores, ¿vale? Si ustedes apagan todas las luces. Benita. A ver, te voy a apagar la luz, a ver qué haces. ¿Viste? Ya vieron, está bien bonita. Y la verdad, ahorita las cancioncitas que le ponen están bonitas. Y pues es del astronauta, me gustaron. Nunca había visto tampoco estos de astronauta. Ya ven que también toda la onda del universo y de los astronautas, pues también está mucho de moda. También tienen este, chicos, que a mí me sorprendió el precio. Este también es musical, es de luz y sonido. Y este me costó 100 pesos. Está muy bien porque trae una lavadora grande, una aspiradora grande y algunos accesorios. Este está muy, muy bonito. Está a un excelente precio. Y también ambos son de luz y sonido. Este sí no lo vamos a ver porque este hay que botarle todo el acetato. Pero este está precioso y la verdad, déjenme decirle que está súper económico en 100 pesos. Y en color rojo es pues difícil encontrarlo, ¿vale? Este está muy bien. Ahora, compré otra muñequita. Esta es una sirenita. Esta se monta en esta sección de aquí. Déjenme enseñarles. Ok, esta se monta así. Tiene la protección en su cabecita. Esta nos costó 75 pesos. Chéquense que también pues sus precios de ellos son muy, muy buenos. Es un proveedor directo también. Y tenía mucho que no los recomendaba. Ellos en temporada de febrero también en los peluches traen unos peluches preciosos. También muy baratos. Esta es una sirenita y vamos a ver qué es. También es proyecto. Y ahí también compré estas dos bolsitas con teteritas. Estas me gustaron mucho. Creo que estas las tienen en 25 pesos. Incluye lo que es una teterita con sus caritas. Vean, la tacita también es de caritas. Dos rebanadotas de pastel, una donita, las cucharitas. Y esta es otra que es la misma, nada más que la tacita es en color rosa. También tienen estos que son, yo les llamé cetros musicales. Yo le puse que eran cetros musicales. Esta es una varita de luz y sonido. La tienen bien económica, la tienen en 25 pesos. Obviamente esta no se va a probar. Lleva 3 pilas, pero se las estaban llevando mucho, mucho, mucho por el precio. Tienen esta en 25 pesos, muy económica también. Va, miren, otra muñequita más que yo compré fue esta de 85 pesos. Esta la vi muy bonita ahí en la exhibición de ellos. Y vamos a ver qué tal, porque a mí me gustó mucho. Y déjenme decirles, vean, viene bien bonita. Es una muñequita japonesa, pero tiene alas. Las alas están al revés. ¿Sí? Vean. ¿O oh, así? ¿El color es por fuera? Ah, bueno. Vaya. Y miren. Esta me gustó porque vean cómo abre y cierra sus alas. ¡Ay, qué bonita! Está muy bonita. ¿Y dices que abre y cierra las alitas? También es proyector. Vean, qué bonita. Me gustó mucho. También es proyector. De charrito más. Es este. Me costó 92 pesos. Está muy bonito. Es un camioncito como de soldaditos. Está muy padre. Pero este me gustó por el tamaño. Este viene muy grande. Miren. Está muy, muy grande. Es como un... Sí, es como un carro militar, ¿no? Está súper bonito. Está muy grandote. Ya ven que a los niños les gustan así carritos grandes. Miren. Este también nada más es musical. Ustedes le pueden levantar esto. Los tanquecitos. Viene así. Sí, solo es musical. Ah, miren, ya pude levantarle los tanquecitos. Es que tiene seguro para levantarles, ¿vale? Ah, miren, también abre sus puertas. Y las cierra.
¿vale? Este nada más lo compré en dos colores diferentes. Tienen este y lo tienen en verde. Este es el verde, ¿vale? Compré dos de estos para mi clientecita. También están muy padres. Miren, está el verde. No me tocó el verde, pero me tocó otro diseño en este. Tiene la parte de arriba diferente. ¿Ya vieron? Qué bueno que me dieron dos distintos. Vean, son totalmente diferentes. También están muy bonitos. Están muy pesados. Y vienen de muy, muy buen tamaño. Miren, estos si van a la tienda sí o sí se los tienen que llevar. Están bien bonitos. Estos son unos mini carros como la versión de los carros esos chinos. Están muy bonitos. Estos son más para niñas, pero chéquense la belleza del diseño, los colores. Y este tienen dos modelos. Tienen ese y estas que son como camionetitas. La camionetita también está súper bonita. Está muy padre esta camionetita también. Está muy bonita. 40 pesos y estos tienen así en verde, en rosa, los tienen en morado y en amarillo. Vean. Pero esto, oh sorpresa, también es de luz y sonido. Chéquense nada más. Luz y sonido. Están bien bonitos. Me gustan mucho para la niña, de verdad que sí. 40 pesos, chicos. Ya ustedes les pueden hasta dobletear pues, inclusive un poquito más el precio. Les digo que vayan. También pues hay otras jugueterías muy padres. Entonces pues esta es una opción más para ustedes, ¿va? Están preciosos. Llévense estos cartos, por favor. Va, miren, ahorita ellos también tienen pianos, chicos. De hecho yo le compré unos a Caleb porque Caleb quería desde cuando un pianito. Y ahorita ellos tienen creo que tres tamaños diferentes. Este es un tamaño de 130. El más grande que tienen es de 170 pesos. Este es de 130. Este puede ser de pilas o puede ser recargable. Y también les incluye su micrófono. Está muy bien, suena muy bien y trabaja muy bien. Porque yo ya le compré uno a Caleb. Y miren, es este. Está muy bonito, a mí me gustó mucho. En realidad pues sí te sirve para que los niños puedan practicar. Trae también este tiempo, volumen, traen varias como ritmos. Están bonitos. Mira. Tiene muchas funciones. Cancioncitas para que los niños mezclen. O sea, la verdad pues está padre. Si es que algún niño quiere un pianito musical, pues la verdad está muy bonito. Pues digo que el más grande es de 170, está ligeramente más grandecito y pues la verdad también está muy bien. Su micrófono también sirve, también trabaja. Y así que pues con todo el gusto pues pueden ir. Están muy baratos porque ya en lo que es este Joaquín Herrera los revenden hasta el 250, ¿vale? Va, chicos, miren, también ellos tienen esta mesita que es de patitos. Este es como un piano, pero chéquense, aquí arriba trae una escalerita con patitos. No sé si alcancen a ver. Esto no va a trabajar si ustedes no le ponen las patitas a la mesita. Les voy a acercar un poco el tripié para que lo vean bien. Ese está bien barato, tiene un costo de 130 pesos y es esta cajita que están viendo aquí. Es 2 en 1, mesita de piano. Y también vean. ¿Solito soy? Ok. Vean. Ahí empiezan a trabajarlos. A subir, ay, empiezan a subir los patitos y empiezan ahí. Y esta va aquí, miren. ¿Ya vieron? Está súper bonita y la verdad está bien barata, chicos. Está en 130. Ahí van, los tienen que bajar. Vuelven a subir otra vez los patitos. Está bien bonito. Bien bonita que está. Bien. Muy, muy bonita, ¿eh? ¿Quieres una de estas, mamita? ¿Quieres una? Nada. No, está muy bonita. Va, entonces, la verdad, llévense esta, está hermosísima. Y también algo que me gustó mucho. De hecho, yo, es como les digo, siempre hay cajas de juguetes que lo ves y dices, hay un juguete X, ¿no? Pero yo siempre trato de preguntarles a las chicas qué es cuando no sé o no tengo idea de qué sea. Y tenían unas aspiradoras para niños, que dije, aspiradoras para niños. Le dije, a ver, échame una porque pues se me hizo barata. Me dijo, en 80 pesos están y ahorita las voy a enseñar, ¿va?
Va, miren, chicos, esta es la aspiradora. Me parece que la tenían en dinosaurio. Oye, está pesada. La tenían en dinosaurio y la tenían en patito. Yo me llevaría las dos. Si van a la tienda, llévense las dos. Es un juguete que también yo nunca había visto en ningún lado. Este juguete, chicos, es mucho de páginas igual, chinas. Vean, está bien bonita. Esta es de pilas. Lleva, ah, ya vi por qué pesa, porque lleva un buen de pilas. Lleva seis pil, cinco pilas. Y vean, esta es la aspiradora. Obviamente es un juguete. Le pegué y ya sé. Es un juguete, es una simulación de que es obviamente una aspiradora. La primera intensidad es sin música. Nada más simula el ruidito como si estuvieras aspirando. La segunda intensidad ya es con música. Imagínate a un niño, una niña haciendo la simulación de que hace limpieza, de que hace qué hacer. Juguete bonito, juguete educativo. Y la tercera pues es completamente para pagar. 80 pesos. A mí se me hizo baratísima. Cuando ustedes tengan duda en algún producto, pregunten qué es. Porque yo vi así la caja y dije, ¿qué es eso? Y me dijeron, es una aspiradora. Y yo, ¿cómo que aspiradora? Sí, pero es para niños. Y dije, no puede ser. Entonces me llamó mucho la atención y entonces se me hizo súper bien, 80 pesitos. Y vean qué bonita viene. Entonces, si la requieren, también compren ahí. De este proveedor ya fue todo lo que compramos. Compramos más juguetitos de luz y sonido. Y ahora, ya para cerrar con este video, les voy a enseñar unos de una nueva tienda. Me llamó la atención esa tienda porque no la había visto. Está en Callejón de Girón. Es una nueva tienda. Ahorita les enseño. Bueno, vamos a cerrar ya rapidísimo el video con la otra parte de los juguetes. Les comentaba que ahí en Girón está una nueva tienda de juguetes. Es nueva, nueva, nueva. De hecho, me dijeron que hoy, justamente hoy abrieron. Tienen cosas bonitas. Les voy a decir, me gustó la tienda porque tiene cosas que en otros lados no vas a encontrar. Se me hace una tienda tipo Teddy One, pero ahorita tienen mucho juguete. Y de verdad, vaya, van a encontrar cosas que, como les digo, no en todos lados tienen. Y de ahí voy a... Tienen muchas cosas. Obviamente no traje de todo porque pues traje ciertos juguetes que mi clienta pues me pidió. Bueno, de lo que más o menos estaba buscando. Y ellos se llaman... ¡Ay, no! No tienen dirección. No puede ser. ¿Cómo los ubicamos? ¿Está por donde está Creaciones Oscarito? La tienda esta nueva japonesa. Está enfrente donde venden los... donde venden ollas. Van a meterse al callejón de Girón. Al primero, en el que está la calle de Bolivia, el primero, van a irse obviamente derechito. Hay un proveedor, de hecho está Creaciones Oscarito, no está más adelante. Saben, está casi enfrente del otro, un proveedor diferente de mochilas, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, van a ir caminando y ahí en Girón hay un proveedor que vende ollas, ollas de cocina, enfrente, trastes. Y enfrentito de ellos están, de hecho es un local grandotototote. Ahí anteriormente vendían cosas de mascotas y luces, lámparas electrónicas. No soy mentirosa, miren, no está la dirección, chicos. Yo creo que ellos me comentaban que, es más, no tenían ni luz porque, digo que son nuevos. Hoy abrieron la tienda, espero puedan dar. De todos modos, si puedo sacar algún screenshot, pues los ubico. Y quiero enseñarles algunas cosas que de ahí traje porque, como les comento, me gustaron algunos artículos que ellos tienen diferentes a muchos lados. Tienen ellos estos blister de juguetes de Mario Bros. Estos me costaron 126 pesos la pieza. Igual son precios de mayoreo. Es una figura de 11 centímetros. La verdad viene bonita, viene bien hecha. Esta la he visto hasta en 180 allí en Joaquín Herrera, ya revendida. Entonces está muy bonita, es de cuatro piezas y tienen dos modelos. Tienen ese primer modelito, este que están viendo aquí. Y tienen este otro, que este tiene a Bowser, a Luigi, a la princesa Peach y a Mario. El otro tiene a Yoshi, a Luigi, a Mario y a Donkey Kong. Yo llevaría los dos porque son los ocho como principales. Aquí me falta el honguito Toad, que es también principal, pero ahorita tienen estos dos. Está muy bonito. 126, como les comento, está muy, muy bien en precio. También se los pueden llevar. La verdad, esta clienta, pues yo ya le estoy mandando también juguetito de otras tiendas porque Teca Toys ahorita sí tiene mucho juguete, pero ya le mandé mucho de esa tienda y siento que también hay tiendas bonitas. Los que siguen me gustaron. Estos, miren, se me habían hecho caros. Costaron 54 pesos la pieza.
Pero yo decía, es uno de plástico, de, ¿cómo se puede decir? De plástico, pero dije, ¿por qué están? Me salieron caros. Porque estos son articulados, chicos. Hay unos que son de plástico económico, pero no son articulados. Estos sí son articulados de pies y de manos. Y de hecho el plástico no se siente tan feo porque pues es articulado, viene bonito, es una figura grande. Me gustaron, vienen con su capa, son Batman. Compré ese modelito y compré este. En ningún lado había visto de estos tipo articulados. En ningún lado. Y menos de este material, chicos. De este plástico. Que es como soplado. Está muy bonito. Me gustó bastante. Me costaron 54 pesos la pieza cada uno. También tenían este que me costó 44 pesos. Pero este es de tres Vengadores. Estos son tres Vengadores. Creo que si no me equivoco, tienen luz, ¿eh? Miren. Es juguete económico, chicos, pero tienen algo en especial, o sea, no vienen así. Es, de hecho, de estos, si ustedes le aprietan aquí, encienden. De este mismo material son los grandes de 100 pesos que ustedes compran ahí en las jugueterías originales. Obviamente este es de 3 piezas, pero me costó 44 pesos, pero son de lucecitas, ya vieron, en su pecho. Y tienen algunos accesorios. Está muy bonito, como les digo, el juguete no es tan sencillo como aparenta. También tienen estas que son unas pistolas de dinosaurio. Me gustaron, también no las había visto así como en versión dinosaurio, de 33 pesos. Estas son para burbujas y la tienen en dos colores, en azul y en rojo. Ambas me gustaron, ahorita que toda la onda de dinosaurios está de moda. Tienen estas bolsitas, que estas bolsitas tuvieron un costo de 27 pesos. Es de la My Little Pony. Pero esta contiene un set de cosméticos que viene aquí, la muñeca completita y accesorios. O puede contener igual su set de cosméticos, el pony y las bolsitas con ponies. Me gustaron mucho, también están bonitas. Tienen estos que son telefonitos para los bebés. Estos me costaron 36 pesos la pieza. Y este va a ser de luz y sonido. Me gustó porque es como un telefonito bien vintage, ¿no? Bien vintage. Y también trae una correíta para que, me imagino que la pueden poner aquí y traerla colgando los bebés. Yo la compré en estos dos colores y está barata, 36 pesos, es musical. Esta sí, pues no se la puedo enseñar. Ah, esta, miren, que también está bien, bien, bien padre. Creo que también ellos les venden menudeo, pero obviamente les suben el precio. Estos pianitos de 32 pesos. Tenían a Kitty y tenían a Doraemon. Están bien bonitos. Estos también yo nunca los había visto en ningún lado. También son de luz y sonido. 32 pesos en precio de mayoreo, ¿vale? También están bien padres. También compré estos blister de carritos. Estos tuvieron un costo de 54 pesos. Este sí es de plástico bueno, de plástico duro. Contiene 4 trucks que también están bonitos. Ese en color rojo y ese en amarillito. Ah, este, miren, esta sí, también se la ven, llévensela porque el precio también se me hizo muy bien. Sí, pero son de blister. Sí. Son unas laptop, pero están grandotototas. Están grandotas. Me costaron 55 pesos. También son de luz y sonido. Y me gustaron porque, miren, en rosa y en verde. Para niñas. Y vienen en la edición de dinosaurios. Estas siempre son muy bonitas. Tiene como pianito. Tiene. Enseña los. Bueno, tiene clases digitales, tiene dinosaurios, mensajes para subirle y bajar el volumen. También están bien padres. Compré también estas nodricitas de dinosaurios. Estas tuvieron un costo de 55 pesos. Este es de metal, chicos, ¿vale? Este es metal. La parte del carrito, adentro trae su dinosaurio y lo tienen en estos dos colores, en naranja y en gris. Pero este es metal completamente, está muy bonita. Tienen este juego que me gustó mucho. Este me costó 95 pesos si no me equivoco, pero contiene más de 600 piezas. Y esto es un set para hacer pulseras. Está bien completo, me gustó mucho porque está muy, muy completo. No sé si ya vieron el canal de Morenito Toys, los invito a suscribirse y a ver el video. Ahí en las plazas, este tipo de juegos de arte estaban muy caros. De hecho, ahí en el video se ven, están arriba de 300 pesos. Estos mismos. Y pues aquí en el centro están muy baratos. Sí cambian, obviamente, en la presentación y en muchas cosas. Pero a mí me encantó este porque estas piezas no todas las traen. Vean los dijes de corazones para hacer como complementar así las de letras, de cuentas en colores. Está muy chido este y más de 600 piezas. Está muy bonito. Y esta pelotota de luz,
Mi gente lleva unas pelotas de luces. Esta me costó 114 la caja. Hay una versión más chica que trae 12 piezas, pero a mí me gustó esta. Esta le llaman que es antiestrés porque es grandota y tiene picos. Y precisamente es para... Es chillona y es de luz. Y viene así surtida, miren. Está muy bonita, es de la más grandota. Tiene 6 piezas. Les digo que hay una más chiquita. ¿Te quieres sentar a fuerza? ¿Te quieres sentar? ¡No cabes! Es que está... Tíralo. No cabes, estás muy pompona. Está muy padre. ¡Ay! Tienen unos squishies bien bonitos. ¿Recuerdan los dinosaurios que les saqué que sacaban las caritas? Tienen conejos, tienen unos bañitos que sacan una popó, tienen ardillitas. Está bonita la tienda, no está llena todavía. También tienen juguetes de anime. Bueno, tienen mucho figura de anime. Bueno, de anime, para que me entiendan. Tiene mucho Funko Pop, caja obviamente del tipo clon. Tienen muchos bolas que son de LOL, de Iron Man, digo de superhéroes, de figuras originales, que son figuras sorpresas, tienen bebés en cajas, muy padres. Vayan, les digo que la tienda nueva, espero que puedan dar, y pues tiene cosas diferentes a muchas tiendas. También de ahí compré estos blisters que me gustaron. Estos me costaron 50 y cuánto. Este me costó... Ay, chicos, yo según les marqué los precios. Y ahora resulta que no los trae. Este me costó 53 pesos, pero me gustó mucho porque este es un refri. Sí abre las puertas. Trae un carrito de mandado y trae frutitas, pero son de velcro, miren. Aquí la naranjita ya viene partida y la sandía y el jitomate también. Y esta es una versión más grande. Este creo que está un poquito más cara. Pero este es un refri más grandote y está muy bonito, miren. Y contiene todo esto, contiene igual el carrito de mandado, las cucharitas, los platitos, chiles, zanahorias, una estufa. Viene muy completo este set. También ahí compré estas, que son unas muñequitas japonesas. Bien, así en presentación de bolsita. Este trae la parte de un librito para colorear. Traen sus plumones, trae la muñequita y accesorios. Esta me costó 41 pesos, ¿vale? También está muy bonita. Hay en esta presentación o hay en esta, que viene la muñequita, la charolita y el osito para pintar el osito. También están muy bonitas. Este es un juguete didáctico como antiestrés. Este me gustó mucho, es difícil encontrarlo. Este es como una tipo matatena, no sé cómo se entrelazan estos juguetitos. Esta me costó... Esta me costó, chicos, déjenme ver. 42 pesos. Me hizo muy bien el precio porque trae muchas piezas. Miren, pueden armar ustedes todo esto. Todo eso está muy padre. Compré a este patito que me gustó mucho. Oigan, así no les puse los precios. No, sí se los puse, pero se borran, ¿eh? Sí. Se borran con la pluma. Porque hace rato que me bajé a todo, les puse una bolsa de patitos. Esta me costó 43 pesos, pero es el pato grandote. Trae tres patitos bebés y su, esta, que es como para pescar. Está muy bonito, está muy padre. Y este es también el chillón. También es bebé chillón. Déjenme ver. Ah, miren, algo que me gustó mucho fueron los walkie-talkies. Estos walkie-talkies tienen un costo de 88 pesos la pieza. Les vi Juegos del Calamar, Ben 10, Toy Story y este rosa de niñas. Tiene dos piezas, me gustaron mucho porque vienen grandotes. Se ven de muy buena calidad y de niña viene así en rosita. 88 pesos cada uno, están muy padres. Sí, están muy muy bonitos, ¿vale? Entonces igual ahí. Digo que hay cositas que no... Compré este dinosaurio, este me costó 88 pesos, pero este es de vinil, pero este es de luz y sonido. Déjenme ver si le puedo botar. De hecho, hay que botarles el sonido para ver si funcionan. Ok. Sí, mira. Sí funciona. ¿Ya? Traen su etiqueta, la calidad del vinil es muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Compré este y compré este. Este me costó 74 pesos.
Ay, déjenme decirles que tienen unos dinosaurios más grandotes y más retrones, o sea, están como más locochones. Me gustaron mucho, pero yo traje estos dos. Por si buscan este tipo de dinosaurios, ahí con ellos los pueden conseguir. También tienen estos que me gustaron. Son unos juguetitos para bebés, como aritos. Están bien bonitos, vean. Aquí están. Estos me costaron creo que 23 pesos. Vienen así estos aritos, también están bonitos. Ah, también tienen, miren, los Funkos que yo digo son de este tipo. De este tipo, de hecho, déjenme acomodarlo bien. Miren, chicos, con ellos, como les decíamos, van a encontrar mucha figura de anime. Y también mucho este tipo de Funkos que les digo que son los tipo clon. A mí me gustaron estos que fueron de Mickey Mouse, pero hay muchos, chicos. Bueno, yo traje de personaje porque mi clienta no quiere nada de anime. Y este es de Mickey Mouse. Tienen un costo de 55 pesos. Yo creo que todos valen 55 pesos, yo creo. No sé si varía el precio dependiendo del modelo, pero no creo que estén más caros. Les di mucho One Piece, había Dragon Ball Z, había Pokémones, había Avengers, había Demon Slayer, había Chainsaw Man, de todo tipo. Y la verdad tienen mucho surtido en este tipo de Funko. Por si requieren algo así, vayan a la tienda. Les digo que está muy padre la tienda, tienda nuevecita, entonces pueden ir. Esta ardillita creo que fue la más cara que compré. Y la verdad, me gustó mucho la calidad. Es una ardillita de 102 pesos, pero el plástico es muy, muy bueno. Es un carrito, vean, viene muy bonito. Y aquí arriba trae accesorios. Es un juguete para la tipo playita o para los niños para jugar sin problemas. ¿Qué más compré de ahí? Compré estos dos blisters también. Este blister me gustó mucho, de hecho me llamó mucho la atención, no lo había visto yo también por otros lados. Este me costó 50 pesos y creo que 50 está, ¿eh? Tiene la Barbie, pero tiene la cubetita, tiene el baño, los recogedores, las escobas, el trapeador, todo como un kit de limpieza. Vean, la pasta de dientes, el cepillo de dientes, está muy bonito, la tacita, me gustó. Y este también me gustó, este me costó creo que 70 pesos, pero es un blister de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carritos en presentación grande. Esto es más o menos lo que yo traje, pero de verdad, chicos, hay muchas, muchas, muchas cosas. Dense en la vuelta y les voy a seguir trayendo juguetes de esta tienda. Yo cuando veo tiendas así paso porque la verdad siempre encuentras cosas diferentes a las tiendas donde siempre vamos. Igual, si algo a ustedes les interesa, pues pueden ir. Vayan, tienen muchas cosas de personaje y de anime. Entonces, pues ahí nos vemos. Espero que conforme vayan, van a ir sacando mercancía. Porque de hecho estaban llenando la bodega, ¿vale? Bueno, pues me retiro con ustedes. Recuerden que esta semana no hay venta directa por las festividades que se atraviesan. Pero la siguiente semana sí nos vemos para que hagan ahí su ahorrito. No coman mucho, no tomen mucho, por favor. Bueno, sí, coman mucho mejor, coman mucho a tomar. No tomen, por favor, cuídense. Tengan mucho cuidado con los cohetes. Les comento esto porque yo, chicos, estudié enfermería. Yo se los he dicho, yo estudié enfermería y de hecho también estaba estudiando para un curso de paramédico, que es un sueño frustrado que tengo en la vida, que espero un día poder terminarlo. ¿El de paramédico? No, el de paramédico, chicos, no era un curso, era de hecho una licencia, era un técnico superior universitario, ya era es un grado más elevado que un paramédico normal. Desafortunadamente tuve que truncar el estudio porque fue cuando tuve a Belita, cuando me embaracé de Belita y me puse muy mala. Estaba el COVID y estaba tomando mis clases por línea. Y eran unas clases tan pesadas, de 7 de la mañana a 7 de la noche, chicos. Y yo embarazada. Y aún así estaba tomando mi curso. Yo no sabía que estaba embarazada cuando lo empecé a tomar. Dije, bueno, no hay bronca, me lo aviento. Pero cuando me empecé a poner mala, pues lo tuve que truncar. Y déjenme decirles, ¿y por qué les comento esto? Porque el 15 de septiembre es una de las fechas, de hecho es la fecha más importante, bueno, la fecha en la que más accidentes hay, en la que más trabajo tienen las enfermeras, los médicos y los paramédicos, por el uso de cohetes, por el exceso de alcohol, por el exceso de fiesta. Cuídense mucho, de verdad, yo sé que en los estados son más tradicionales,
Pero no pierdan nunca de vista a sus niños, no los dejen solos con cohetes. Inclusive si un cohete toca un tanque de gas, algo, no saben los accidentes que pueden pasar, chicos. Las festividades son las festividades, pero cuídense mucho, por favor, en esa parte sí les quiero recordar. Y también si toma, no manejen, cuídense. De verdad, se los digo en buena onda porque el 15 de septiembre es una de las fechas con mayores accidentes. De verdad, de verdad. Por favor, no dejen a sus niños solos. Pues bueno, me despido de ustedes. Cuídense mucho. Los quiero un montón. Y también gracias por apoyar el canal de Morenito Talks. Ya tenemos nuestra siguiente dinámica de labor social. Ahí se las compartí en el lapso de la semana. Los quiero un montón. Bye, bye.